Para empezar a grabar, para que estas instrucciones se queden. Junio 29. Voy a poner en el centro de la pantalla, voy a minimizar acá y voy a mostrar una pantalla vertical. Así que todos tienen que hacer esto. Ya estuvimos hablando con los ingenieros. O sea, Trujillo estuvo hablando con los ingenieros y ellos entregaron esta respuesta. Las velas reflejan, están reflejando el pre-market, la apertura del pre-market. O sea, la distorsión que tuvimos ayer, que en algunos alumnos mostraban la vela en una estructura de cierre y de apertura diferente. Trujillo se sentó con ellos hoy a hablar y bueno, finalmente llegamos a un, parece que llegamos a un punto donde podemos ajustar los settings, los ajustes del TC, para evitar que estemos hablando dos idiomas diferentes. Así que las velas reflejan el pre-market, la apertura del pre-market. Por ejemplo, hoy ellos muestran que la vela que tenemos hoy, voy a cambiar el setting para como estaba anteriormente, que era always show las dos últimas sesiones. ¿Ok? Voy a dejarlo acá. Así que en este término voy a trabajar sobre lo que dice la vela. Cuando toco la vela, dice abrió 4581. No existe tal 4581 en la apertura del mercado a las 9:31. Aparece 4490. Así que es evidente que ellos, la primera transacción que se produjo a las 4 de la mañana, y un minuto, que fue 45.81, ellos la muestran para el resto del día. Eso significa que genera una distorsión en la consideración de lo que está haciendo la vela. Así que en las velas positivas, la apertura está abajo. En las velas negativas, la apertura está arriba. Así que para evitar que salga la apertura del pre-market como la apertura del día, ellos recomiendan que hagamos esto. Ellos recomiendan que hagamos esto. Así que voy a buscar el texto. Dice, las velas están reflejando la apertura del mercado, o sea, el open del pre-market. Así es como estamos teniendo nuestro setting. Así es como estamos teniendo nuestro setting. Ellos dicen que debemos tener el setting, debemos tener el setting del always show latest two session. O sea, eso es lo que estamos teniendo. Cuando este setting pertenece a una vela que se marca como apertura y cierre, va a mostrar el pre-market, el open y el cierre del post-market como apertura y cierre del día. ¿Ok? Si no quieres que tu gráfica refleje esta data durante el horario normal de 9:30 a 4, usted debe escoger pre, post y select until right.
y se escoge esta. Teniendo en cuenta, dicho eso, lo marcamos. Y esta vela dice 44.90 apertura. ¿Ok? Pero esta vela, la vela anterior, ayer me estaba dando a mí una vela positiva. Hoy me está dando una vela negativa. Porque la pone como 49.50. Así que vamos a ir monitoreando lo que ella hace hoy con la apertura de 44.90 que se produjo a las 9.31 AM, no a las 4.01 AM. Porque un cambio en el cierre, cambia totalmente la construcción de la vela, si es una vela negativa o positiva, y ahí la dinámica de análisis cambia totalmente, de palo para rumba. Capitán, permiso, porque te está dando un overall, me está dando en todos los markets. Con ese setting. Fundamentalmente, mostrarme la apertura del pre-market y el cierre del post-market es lo correcto. Es lo correcto. Pero cuando uno va a otra plataforma, encuentra distorsión en los precios. Así que vamos a dejarla correr así, porque si cambio el setting a always, la estructura de donde nació ella cambia, porque ella nació en 45.81 y ahora el precio está en 45.93 y no se ve ¿dónde sentarnos? Porque en algún momento puede convertirse, si se mantiene la apertura en 45.81 y el precio cae de 45.81 abajo, ya la vela es negativa. Entonces, como yo siempre digo que las operaciones que se producen en el pre-market y en el post-market no son para mí legítimas por la misma dinámica de que 100 acciones mueve el precio $8. Y eso para mí es como la expresión literalmente hablando lúdico. Por lo que voy a tratar de buscar una idea que no me convierta a esto en una especie, en una drama. Tipo, como decían los viejos, una especie de ludus donde yo no quiero entrar. Así que para evitar la idea de que estamos frente a un evento lúdico o lúdico, vamos a considerar la apertura de las 9:30 y el cierre de las 4 como el real número que vamos a trabajar para tomar en cuenta el análisis técnico, si no esto se convierte en una suerte de ludus para todos nosotros. Así que para evitar que entremos en esa suerte de ludus, vamos a concentrarnos 9:30, 4 de la tarde, donde está todo el volumen pesado de verdad de transacciones, donde todos podemos participar, porque el resto es como la misma definición de ludus, juego. Es una suerte de convertir esto en un gambling, en un juego. No un juego de divertirse, sino un juego de apostar. Y como muchas veces las transacciones que se producen antes y después son irracionalmente fuera de cualquier estrategia técnica y de cualquier volumen, vamos a considerarlo como un momento lúdico. Así que pasamos a when pre and post is select in the top right. ¡Pum! Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a
a ver qué valoración hace, porque lo que no quiero es estar en contraposición con los señores de Bloomberg, que están reportando 44.90. Los señores de todo el resto de las corporaciones financieras, incluyendo Google y Yahoo Finanzas. Así que vamos a hacer el cambio para los que están llegando tarde. Para los que están llegando tarde, vamos a cambiar el setting de los charts que estaba en Always Show Latest Two Session. Vamos a pasarlo para cuando. Observen cómo cambia la vela. Prácticamente sin el body, sin el cuerpo. Y ahora con el cuerpo, porque la apertura de la vela es diferente. Así que, ¿Dónde va a generar distorsión esto en la perspectiva que estábamos haciendo en las velas de día? En el resto de las velas no pasa eso, porque ella en una vela de un minuto, exactamente en la primera vela del minuto donde abre es donde marca. No hay problema con eso. 15, 10, 3, 4 y así todo, trimestral, pero, mensual. Pero si te mueve los promedios. Claro, cambian toda la perspectiva de los promedios, porque aquí estamos negociando apertura y cierre, open y cierre. Todos los promedios están basados en que el precio muestre apertura y cierre. Y ahora cambia apertura y cierre, pero no importa. Es lo legítimo, porque lo demás es un puro ludus lo que nos estamos metiendo acá. Así que vamos a dejarlo when press or pre-press is selected in the top right. Para todo el mundo hablar un idioma. Profe, ¿qué? ¿La ponemos en todas las gráficas? Bueno, cuando cambias el setting de chart property, ello lo cambia para todo. No, profe, porque hay que hacerlo para cada uno. Sí, lo estoy probando sí. Y no lo cambia. Sí, estoy cambiando manual a todos. Para todo, tiene que ser cada uno individual, caballero. A ver, déjame probar. Porque el sistema debería, no lo cambia para todo, así que vamos a... Y cambia los parámetros de los promedios. Cuando el que más te afecta es el Bollinger ahí. A ver, vamos a ver en el promedio para tomar una decisión y regularizar esto de una manera uniforme para todos. Vamos a cambiar, ¿qué cambia la dinámica acá? Vamos a ver. Y en velas de un minuto no le muestra la apertura. Esa sombra gris que aparecía al principio ya lo borran. Claro, porque no está mostrando. Entonces vamos a hacer una cosa. Porque lo tienes que seleccionar, Jimmy. Ellos te dicen que del top derecho lo debes de seleccionar cuando quieres que se muestre. En este momento no te deja porque estás en el regular hour. A ver. Vamos por parte para que las personas lleguen a una conclusión y tomen su propia decisión. Ahí se está moviendo el promedio de 200. Aquí afecta promedio de 200, no me afecta nada, y eso no es una cosa que afecte a todo el mundo. Ahora, vamos a hacer una cosa. Las gráficas que tengan entornos de día, como los swing trade, son las que van a tener la modificación del open y close, que es lo que yo considero que es correcto. Las gráficas que tengan temporizador de día. ¿Ok? La gráfica que tenga weekly, vamos a ver qué cambia la dinámica. Weekly no afecta en lo más mínimo. Así que la dejamos que corran todos los números. Esa es mi propuesta. Voy a cambiarlo nada más en las gráficas que tengan
un día. Así que las gráficas que tienen un día son las que van a cambiar. Las que no cambian un día, no tengo ningún problema con el tiempo de nada. Estoy buscando las otras gráficas. No valen la pena desgastarse. Vamos a en la carpeta que se dice llamar mercado. Vamos a incluir la apertura nada más. Efectivamente, ellas no aceptan el post market. No hay ningún cambio, no cambia nada en los índices del mercado del Nasdaq y del Standard Poor's. En la carpeta mercado no cambia nada. No cambia nada, se lo estoy mostrando. Cuando cambias a always, no hay cambio. Ellos no lo aceptan, no aceptan el pre-market para sus índices. Así que si no lo aceptan, no lo aceptamos nosotros. Así que tres gráficas. Las personas que no tienen televisores no deben usar estas carpetas multiusuarios porque arruinan la velocidad de su TC. Están construidas exclusivamente para las personas que tienen televisores. A ver, aquí no hay nada de un día. Aquí tampoco. Portafolio, mercado y mercado. Vamos a cambiar mercado aquí. Tengo una carpeta con mercado de Dow Jones y otra para aquellos que no tienen el Dow Jones pagado. Perfecto. Trujillo y Jimmy y Cristian, ¿algún comentario para continuar con la clase? No, perfecto. Está bien. Okay. Porque lo demás no cambia. Los promedios cambian de 200, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Nada que complique la dinámica, pero en promedios de un día, que una vela me diga que está roja o verde, ya ahí cambia la dinámica de todo. Así que vamos ahora quiero introducir a un alumno nuevo que tiene 12 años. Es el hijo de Emi. Él se llama, a ver si lo logro encontrar en la lista. Se llama, estoy tratando de localizarlo, no lo veo en la lista, Julian Kolodowska, nombre polaco, descendiente eslavo, Samuel, nacido en los Estados Unidos, creo, hijo de padres argentinos. Así que Julián es un nuevo alumno. Ucrania, dice Emi, son eslavos. Eslavos. Julián es un muchacho de 12 años que ha estado en los videos que están en la clase de librería y entrenamiento explicando las velas. Es un analista de vela. Para mí, el que mejor sabe explicar las velas, mejor que yo. No conozco a nadie que supere a Julián. Y vamos en algún momento a presentar una clase con él para que él corra el piso como operador, asistiéndolo en español y en inglés, porque tiene todavía algunas dificultades mínimas para el español. Así que ahora aquí tenemos, por ejemplo, en esta gráfica de Edith, me está diciendo que la apertura está en 45.81, pero eso a mí no me interesa. Que en la gráfica de un minuto que me diga dónde está la línea de la apertura, no tengo ningún interés. Porque no debería estar haciendo eso. Porque no quiero tampoco quitar el rigor de todos los tiempos. Así que vamos a Day Trade. ¿Quién va a ser el operador hoy, señores? ¿Quién va a ser el operador?
Deciré, dime si vas a... Maestro, disculpe, iba a ser yo, pero tengo ahorita un servicio y estoy trabajando prácticamente. ¿Quién es yo? Otero. Sí, Otero, yo quiero que tú sigas siendo operador porque todavía te quedan dos o tres clases con mucha presión para que elimine las cosas que te hacen perder tiempo. Ok, entonces, pero tenemos 3 horas clase, chance de 3 horas, así que vamos a hacer una clase con una persona, una clase con otra persona y otra clase con otra persona en la medida que la posición nos permita abrir y cerrar. Jimmy, ve buscando una acción que podamos usarla. Una que tenga volumen. Vamos a operar con una que tenga. Deciré, dime qué vas a hacer. Profe, quiero hacer la operadora, pero tengo el detalle de que no tengo tiempo real, entonces no va a poder ser. No importa, miramos tu pantalla nada más. Jimmy, mira, vale, a ver qué tal. Presenta. Ok. Vale. Vale, ok. Vale. Mira, vale, ¿qué opina Jimmy? No sé. Vale. Es que Enring tiene 300 de corto. Ah, sí, sí. Eso también puede ser, vale. Deciré, presenta pantalla ya, estamos perdiendo tiempo contigo. Vamos, presenta pantalla. No me pongas okay. Aunque la veo que es. No voy a poder hoy. Creo que no estoy lista, profesor. ¿Por qué no estás lista? Creo que está corto de sentado, Jimmy, no sé. Tengo que estar en otra computadora. Sentado, ¿no? A ver, va a ser lenta, pero... Jimmy Trujillo, dame un minuto con decirle, ¿qué pasa contigo ahora? Estoy habilitando mi otra computadora para estar con usted. Bueno, ¿y qué pasa con ella? Nada, profesor. Ahora nada. Ya estoy lista presentando pantalla. Ok, presenta pantalla. No importa. A mí no me retes que no puedas. El peor enemigo que tú puedas decirme a mí que no puedo, porque tú sabes. Entonces sí lo vas a tener que hacer porque ahí donde yo no quiero que ustedes tengan ese sentimiento, porque ese sentimiento no se puede reparar. No me gusta Vale, caballero. No me gusta Vale. Busquen otra. Sí, profesor. Ya estoy acá. Déjeme presentar. Jimmy Trujillo, búsqueme otra. No me gusta Vale. Observen los patrones que están haciendo las velas. No quiero hacer sí, eso. Sí, ya vi que se espuma. No quiero hacer eso. Estamos hablando de 3 centavos. Observen que tenemos 3 centavos de gap. No quiero trabajar con tan pocos centavos de gap. Tiene 22, pero no se mueve de 3 centavos. Búsqueme en otra. Deciré. Presenta pantalla. Estoy entrando en la computadora porque estaba conectada en el teléfono. Uy, María. Vamos a pasar por otro alumno, después pasamos contigo. ¿Cuál es la otra persona que puede entrar? A ver, ya entró Deciré. Ya estoy acá. No te tengo todavía. Te tengo con el celular, tienes que desconectarte del celular ya. Ok, me va a desconectar ahora. Josbar Martínez. ¿Quién es Josbar Martínez que tiene... El correo, le dejé entrar para saber quién es Josbar. No podemos entrar con Cere. Cere es una compañía que hoy tuvo una dinámica especial y no debemos entrar con Cere. Vamos a ver. Hola, profe, ¿cómo estás? Soy Josbar Martínez, soy totalmente nuevo. Ah, okay. Mira esta. Tienes que ponerme una foto, la misma foto que tienes en Telegram, para poderte, para aceptarte en la cuenta. Así que ve trabajando en tu computadora, agregándole una foto y él automáticamente actualiza la imagen. Ok. Ahí. Esa misma imagen que tú tienes en Telegram, ponla ahí en el... En el chat le estamos dando dos, profe, alternativas, Cristian y yo. A ver, ¿cuál es? Ya vi Riot, está perfecto. Josh Van, tengo que hacer todas las cosas a la vez. Porque no quiero que nadie entre. A ver, por fin,
¿Cuál vamos a hacer? Cere estuvo hoy en movimiento. Estuvo hoy en movimiento muy fuerte. Estaba dentro de las primeras. Un 120%. No quiero trabajar sobre este tipo de operaciones porque necesito que los alumnos aprendan una dinámica, pero no tan intensa. ¿Cuál vamos a hacer? Ubíquenme. La de Christian está bien porque está barata para que pueda hacer más transacciones. ¿Cuál es? AUUD. AUUD. B. AV. No, AUUD de dedo. Háganme spelling. A de Alfredo, U de único, ¿qué más? U de único otra vez. Y D de dedo. Eso salió de Market Club hoy. A ver, ¿qué tenemos aquí? Muy rango, un rango muy, 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 muy viciado. Búsquenme otra. Un rango muy viciado. Mira, casa, loro, foca. Casa, loro, foca. Libre. Tiene un 35%. No, aquí no tenemos nada. Okay, quiero más volumen. Quiero más. ¿Qué más? Sigan buscando. DXC. DXC. Es que las que tienen más volumen están pidiendo mucho por el short. El 300%. 300%. No. $39, muy cara. Algo más. HOLX. Vamos a ver. $68. Sabemos que no podemos operar con nada que tenga más de $60. Así que la persona que buscó 68 está haciendo algo equivocado. No puede negociar ahí jamás. Nunca va a ganar dos dígitos ahí. ALF, ALF, 16. ¿Transacciones con cuánto en volumen? 3,000, 2,000, 1,500, 700, 2,400. No está mal. Está un poco estancada ahí. Tampoco estancada. ¿Qué otra? Saquen otra idea. AMCP. Estancada. $3. Muy pequeña, $3. No puede. Esa está. IFBB. Iglesia Foca BB Dedo. Vamos a ver. $5. Muy pequeño. Vamos a estar negociando 2, 3 centavos. Búsquenme algo que tenga más de 15, 20 centavos. COLEB, vamos a ver, me gusta esta, vamos a prepararnos para CLOB, ¿cuánto es el margen para cortos? Para Club el 300%. 300%, no nos gusta eso. ¿Qué otra? Busquen otra. Estamos trabajando sobre los scans, algo en los scans que nos permita pues me dice que Ford, pero a ver, deciré, tienes que poner la carpeta Day Trade. Saca eso de pantalla. Tú no tienes que estar investigando aquí. Tú eres la operadora. Profe, yo no he presentado todavía. Oh, ¿quién está presentando? Misael, pedí permiso y no creo si me escucha. ¿Me escucha? Ahora te escucho. Ponme el Day Trade. No me hagas eso ahí en pantalla. Ponme Day Trade. Prepara las gráficas, ajusta las gráficas de 15 y la de 5 hacia la derecha. Y prepárate ahí esa parte. Tú no hagas nada, no hagas análisis, no hagas nada. Prepara los márgenes, prepara las velas, prepáralo todo. Ahí. A ver, se quita mi sanción que estás marcando ahí y eso no sirve para nada. A ver. No me pongas tus acciones, y cámbiame. Eso mismo que tienes ahí, 19.52, 19.49,
cámbiame ahí el ángulo, arréglame esas gráficas. No, no, no estamos teniendo nada. Párate sobre el precio, no, párate sobre el precio y mueve la ruedita del mouse. Ahora, dale, ponme ahí, eso es lo que yo quiero que haga. Ahora, ajusta las gráficas y ponme más vela, muéveme la gráfica de 15 minutos un poco, contráemela un poco más. Contráeme ahí la, no, la gráfica completa, el bot de vertical. Ahí, un poquito, la de al lado, la de 5, ajústame 5. Dale, ajústame más y ponme más vela. Ahí, eso es lo que quiero que se vea en el video bien claro. Vamos, 2033, ¿qué hacemos, Trujillo y Jimmy? ¿Qué hacemos? H-O-L, H-O-L, revístelo, por favor. H-O-L. H-O-L. Déjame buscar acá. H-O-L, déjame abrir acá. 100% para corto y largo. 100% para corto y largo. H-O-L. Dale, vamos a hacer H-O-L. No me gusta mucho. Son 10 centavos nada más. No me gusta nada. Sigamos. Sere. Casa, enano, sí, ratón, no quiero Sere, no quiero Sere. Sere tuvo hoy una dinámica que es muy rápido. Es muy rápido verla que va para el cielo. No quiero esa dinámica para ningún operador. Prueba QFEN. QFEN. A ver, tienes que hacer el spelling. Dame el spelling de la stack, que no entiendo nada. QFIN. IN. A ver. Q F I N. No me sale nada. Q. Profe. Q F I N. Q F I N. Es que tiene un 300. No podemos entrar ahí. Eso es muy fácil comprar y esperar. 51. Iglesia, foca, bebé, dedo. Ya vimos esa ya. Muy poco el precio. Ahí vamos a tener cuánto. 4 centavos en $5, no. A ver, ¿qué operación hicimos ayer con Eddie? Vamos a revisar Eddie. ¿Cómo está Eddie? 45.77. A ver, perfectamente. Está en caída. Tiene volumen. Y esa tiene 45, tiene 300. Busquen otra. Misael, ponme más vela en la gráfica de un minuto. Ponme más vela, observa que estás eliminando muchos indicadores. Ahí, ahora ábreme la Bollinger hacia arriba. Abre ahí. Ahí, abajo, abre un poquito. Ahí, así como debe estar el gráfico. Que se vea el B-Wrap, se vea todo. A ver. No me busquen nada que no tenga 10, $15, mínimo $10. No me busquen nada que no tenga precio. Vamos a buscar que no tenga precio, que tenga precio y que no tenga un margen exagerado. Jeffrey Financing Group. Está por debajo de 200, santo tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hacer esa misma. JEF. Dime, revísame esa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está aquí? Está 35-35. Perfecto, la mejor de todas. No se nos puede olvidar esa. 35-45, perfecta. Vamos a empezar a trabajar con ella. Vamos para la grabación, para no estar grabando esta parte de 37 minutos. ¿Va a ser Desireo o quién va a ser? Misael va a ser el operador.